En Cancún, la llegada del nuevo año trae, además de buenos deseos, aumentos en productos como agua embotellada, leche y sus derivados, frijol, café y galletas, así como productos de limpieza y de uso personal como detergentes y jabones. En un recorrido por el Mercado 23, quizá el centro de consumo más popular entre la gente de escasos recursos, esa serie de artículos, algunos de la canasta básica, elevan su precio por encima de la inflación de todo el año en unos cuantos días. Primitivo Estrella No, propietario de abarrotes en el popular mercado, indica que la cascada de incrementos oscila entre un 10 y 20%, de acuerdo con el producto del que se trate, y cita el caso del café soluble en frasco. Lo que son de alimentos básicos, sí subió, y todo lo que son artículos de, como decimos, como granos que consumimos o que consume la gente, también subió. El café sí subió. Por un 10%, por decir así. ¿Cuánto costaba? ¿Cuánto costaba? Costaba, por decir, a 50, ahorita 56, según la marca también. Cita que el agua embotellada sube 20% dependiendo la marca, porque ya cuesta en promedio 6 pesos, cuando hasta principios de diciembre su costo era de 5.50. El litro de leche en envase se mantiene estable, mientras que el frijol reporta un alza de 68% al pasar de 15 pesos a inicios de 2011 a 22 el kilo en el caso del Bayo y alrededor de 25 en el del Peruano y el Flor de Junio, por ejemplo. Precisa que la mayoría de galletas aumenta 5% de acuerdo con la marca. Por su parte, el tendero Javier Ramírez Gómez reporta un alza promedio de 20% en el caso de los granos. Es un ejemplo, la pimienta de Castilla costaba a 150, ahora cuesta 180 el kilo. Igual la de Tabasco costaba 100, ahora cuesta 130. El maíz pozolero, el más tradición, que lo usan para el diciembre, costaba 35, ahora cuesta 45 pesos el kilo. El kilo de lenteja cuesta en diciembre 28 pesos y a partir del 1 de enero se eleva a 35, 25% en cuestión de horas. El alpiste sube también de 28 a 32 pesos, una alza de 15%, y vaticina más durante el mes, ahora por las heladas. En cuanto a los refrescos, el de mayor consumo, la Coca-Cola, se eleva 12.3% en su presentación de 600 mililitros, la más popular, lo que representa cerca de un peso más y ahora cuesta casi 9. Además, sube el costo de la luz 0.75% y el sábado será el primer aumento del año a las gasolinas. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono, para Notivisión, Carlos Águila Arreola.